como Universitario, como Aurora, pregúntenle a Jaime cuántos meses le debe a su equipo, como Blooming, que debe 6 meses, como Oriente, que debe 4 meses. Así estamos todos, salvo Bolívar, Stronger, Always Ready, ¿no? ¿Cuánto necesitarían para llegar hasta fin de año, doctor? Harto. ¿Cuánto? Han podido cancelar un porcentaje, ¿no?, al plantel. No, sí, la anterior semana hemos cancelado un porcentaje y la anterior semana les cancelamos también otro porcentaje. Vamos a ver si con esto podemos cancelarles algo más, ¿no? Hay preocupación por parte de los jugadores, presidente, por el tema de la indumentaria también, que no llegaron, ¿no? Mira, lastimosamente no pudimos hacer más indumentaria para los jugadores porque, pues, como ustedes saben, ya en 2-3 semanas ya viene la nueva indumentaria y pues no nos podemos permitir hacer otros gastos. La verdad, ellos tienen su indumentaria, no sé por qué no habrán querido ir, según ellos es algo de protesta, pero nunca me han hablado a mí, pero pues veremos qué dicen ellos, ¿no? ¿No se reunieron los jugadores todavía, doctor, para hablar de estos temas? No, yo creo que nos reuniremos después del clásico mañana, ¿no? ¿Cuándo se piensan iniciar las acciones contra dirigencias pasadas, doctor? O sea, vienen prometiendo y no hacen absolutamente nada. ¿Alguna otra pregunta? Ustedes prometieron en marzo del año pasado que en un mes iban a iniciar acciones contra gestiones pasadas y hasta ahora no hay nada, doctor. ¿Cómo que nada? Oye, parece que no ves las noticias, no hay ni nada. Hasta el día de hoy por ¿cómo parte que de no ustedes? Hay, ¿qué no hay? ¿Qué acciones han iniciado? Me refiero en la justicia final. Pero pues recién nos han presentado sus descargos el señor Grover. ¿Por qué no le preguntas a él cuándo nos han dado? O sea, tenemos que revisar, ¿no ve? O sea, no vamos a acusar por acusar. El año pasado ustedes dijeron en marzo, doctor, que ya iban a iniciar en un mes las acciones. El año... Ya estamos en más de un año. Oye, yo creo que estás mal, hermano. Creo que te ubicas mal. No quiero entrar en polémica contigo. Porque, es que, a ver, doctor, ustedes piden oxígeno a la hinchada, pero ustedes dan la sensación que no hacen nada como dirigencia para esta gestión que dejó en estas condiciones al club. Perfecto, si tú piensas que no hacemos nada, hay entonces, otra gente. ¿Qué han hecho, hay otra gente que piensa lo contrario, ¿no? Bueno, no voy a discutir contigo. Doctor, ¿cómo un clásico nacional, como el partido que se puede presentar frente a Bolívar? No, el clásico nacional siempre es un gran clásico, ¿no? Y pues esperemos que nos vaya bien, creo que tenemos equipo, el equipo ha mejorado, creo que tenemos solvencia en todas las líneas y bueno, esperemos que esta noche nos vaya bien. Es un rival difícil, ustedes lo saben, pero pues creo que en La Paz siempre hemos hecho buenos partidos y esperemos que sigamos haciendo. ¿Cómo es Gabriel? ¿Estará para el clásico cochabambino, Nahuel Pan? Sí, por supuesto, ya está bastante bien. Yo creo que él ha entrenado ya en esos días y para el clásico eso ya depende del profesor Villegas. ¿Cómo está en una preventa en Pumas? Una preventa. ¿Perdón? Una preventa de la casa. No hemos iniciado todavía la preventa de Puma hasta estar seguros que el container llegue. Creo que eso hablamos con el gerente de Puma y les explicó cuál era la situación. No es culpa de ellos ni culpa de nosotros, pero sí se va a hacer una preventa cuando llegue el material para no fallar a la gente. La invitación, ¿no?, presidente, que es importante porque la gente tiene que ir el domingo al clásico. No, sí, invitamos a toda la hinchada, tanto roja como celeste, que viva una fiesta, como dijimos. Jaime y yo estamos haciendo todo el esfuerzo para que esto salga bien, esperemos que así sea y pues esperemos que mantengamos nuestra paternidad de años y pues ganemos el clásico, ¿no? Decía el doctor Antesana que se iban a reunir como dirigencia con la dirección médica en el tema Gamuza, ¿cómo está Sergio? Sí, eso es un problema grande que tenemos, pues tenemos nuevas resonancias magnéticas, él también se fue a hacer ver con otro médico a La Paz, y pues entonces tenemos que hacer una junta médica para tomar determinaciones en conjunto para que pues de una vez veamos qué hacemos con Gamuza, ¿no? ¿Hay resultados a esas resonancias? No, claro, sí, pero por eso te digo, o sea, una cabeza no piensa más que 5, ¿no? Uh-huh. Entonces necesitamos hacer una junta para que todos sacamos conclusiones, ¿no? Presidente, ¿cómo vio estos dos partidos de semana? Con Bolívar, con Wilstermann en el clásico, ¿cómo va la actitud? No, lo veo muy bien. Como les dije, creo que hemos cambiado de actitud. Hay buenos jugadores, los que han llegado creo que van a ser realmente refuerzos. Estamos jugando mejor en todas nuestras líneas y esperemos que sea pues un gran partido hoy en la noche primero y el domingo después, ¿no? ¿Por cómo está jugando el último equipo? ¿Hay ilusión tal vez pueden meterse en un torneo internacional? ¿Sí? Eso es lo que queremos, ¿no? Eso es lo que queremos, entrar a un torneo internacional. Este año se nos fue de las manos, pero bueno, creo que tenemos el equipo para poder lograrlo, ¿no? ¿Hay otras demandas de Wilstermann, presidente? ¿Hay otras demandas que están llegando, no sé, de algún jugador? Todos los días llegan demandas, eso no es novedad. ¿Cómo le ha ido con Alberto Illanes? No, hemos hablado con el profe, sí, y pues él sabe muy bien de la situación del club. Le hemos hecho algunas propuestas que en esta semana ya él nos va a responder. Pues tenemos que arreglar con todos, no solamente es Alberto, no solo Profillanes, hay muchísima gente que se le debe.
y pues tenemos que hablar con todos, ¿no? Creo que la gente se entiende hablando y la cuestión no es medidas drásticas contra el club, ¿no? Porque al final cuentas el club desaparece y bueno, nos vamos todos a la casa. Doctor, y para se que acabó. Se sepa también, entiendo que hay un convenio con Incruz, porque a título personal los dirigentes están sacando autos para pagar con vehículos a jugadores deudas anteriores. Sí, es verdad eso, es verdad. Sí. Gracias. Doctor, ¿hay la intención de hacer una auditoría a toda la gestión de Grover Vargas y Gary Soria? Creo que en las auditorías ahí se prescribe por los años, ¿no? Creo que hemos logrado hacer la de Fátima. Estamos viendo los descargos que nos han mandado ellos para ver dónde están las fallas y así poder iniciar algún acto legal, como tú dices. Y pues yo creo que de la gestión, la verdad yo no soy auditor, no sé si se podrá hacer todavía, no tengo idea. Porque al final el daño económico, o el mayor daño está en la gestión más que lo de Fátima, ¿no? Lo de Fátima creo que es ínfimo a lo que realmente se ha despilfarrado en el club. No, pues tienes razón, tú le has preguntado, ¿no? Eso al Grover y no sé qué te ha respondido, creo que se ha enojado. Entonces, si se enoja, será por algo, ¿no? Pero ¿por qué no seguir los pasos, doctor? Porque, soy sincero, realmente da la sensación que ustedes no quieren ir contra el señor Grover Vargas y Gary Soria, especialmente con Grover Vargas. Hermano, estamos revisando los descargos que nos han mandado. Una vez que terminemos de revisar, si hay culpabilidad, se va a iniciar pues el proceso. Tú sabes que un proceso, no sé, penal, civil, o sea, dura años y pues tarde o temprano se va a saber lo que ha pasado. No tenemos la necesidad de agarrar y acusar sin razón. Nosotros hemos hecho una parte, sabemos que hay un responsable. Ellos han hecho el descargo, ahora veremos su descargo y de acuerdo a eso, pues iniciaremos lo que corresponda, ¿no? Gracias. Sí, ahí está. Ahora sí. Un mano a mano, doctor. ¿De qué? Un mano a mano. Hermano, cuando quiera. Pero ¿por qué no vienes al club? ¿Quién te ha votado del club? Usted, ¿cuántas veces usted no ha contestado? ¿Has escuchado? La usted. Última vez me ha bicicletado. ¿Cuándo te me ha llevado hasta su ¿cuándo oficina? ¿Cuándo te votó? Se entró y no me le esperé ahí media hora. ¿Sabes, nunca salió. ¿Sabes cuándo ha sido eso? Sí. Antes de que sea presidente. No. Yo creo. Usted ya era presidente. Yo creo no ser mentiroso. Ahora, papi. ¿Cuándo mano a mano? Una entrevista. Cuando quieres, si quieres ahorita. Ahí está, públicamente. Públicamente, una entrevista mano a mano. Cuando quieras, tú dime. O sea, ya, lo vamos a llamar entonces, doctor, porque hay muchas consultas que. La que tú quieras. Queremos hacer. Si quieres, no quieres hacer complejo cuando quieran hacer cobertura porque hagan su versión igual. A sus encargados de prensa, no les digas, no, hasta aquí nomás, queremos hablar muchas cosas con usted, doctor. Pero hábleme, pues yo. Y hable, doctor, porque después yo no sé que él es la parte contable. Usted, como presidente, debería saber muchas cosas, doctor. Entonces, quedamos en eso, doctor, mano a mano. Lo que tú quieras. Muchas gracias, doctor. Lo que tú quieras. Listo. Oye, ¿tú sabes lo que hace pasar en las noches? ¿Te pregunto? ¿Programa? ¿Sí? No, aparte programa. Del programa, ¿sabes? No vivo con él. Tú como su empleado deberías saber, cabrón. Ah, no, pero eso es otro tema, privado, doctor. Bien. Otra cosa es institucional. Ahí está. ¿Resaca? ¿Pero ayer? Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca es un producto de Droguería Inti,